Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Shalom, muchas bendiciones del cielo para todo mi pueblo y todos los pueblos del mundo. Si te gusta, tú sabes que hay mucha gente que saluda raro. Yo tengo un amigo que tú le preguntas siempre, ¿cómo tú estás? Y él te dice, como el guayabo es la mata de guayaba. Digo, ¿cómo así? Me dice, duro pero de cacarao. O quien dice, estoy listo, pero duro, pero de cacarao. Pero mientras te duro, hay esperanza. Otro amigo que se llama David Almanzar, ese saluda de muchas formas diferentes. Él te dice, a mí en el suelo no hay quien me tumbe. En el suelo. En el suelo. Y amarrado no le juzgo a nadie. Es difícil. Muchas formas de saludar. La Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, ADAF, saludó la resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social que establece simplificar el proceso que deben realizar los familiares de afiliados que hayan fallecido para acceder a los beneficios que le corresponden. La normativa fue emitida luego de que ADAF solicitara al Consejo revisar la resolución que rige la cobertura para discapacidad y sobrevivencia para actualizar los requisitos. Mediante un comunicado de prensa, la presidenta del gremio, Kirsis Jaques, aseguró que ADAF continuará junto a las autoridades con propuestas y acciones concretas a favor del sistema, los afiliados y sus familiares. A propósito, la DIDA también saludó dicha resolución. Tenemos una historia con Edwin de la Cruz. La directora de la DIDA, Carolina Serrata, saludó la resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social que establece simplificar el proceso para acceder a los fondos de los afiliados, al tiempo que afirmó que se trabaja en varios casos de defensoría de devolución de saldo. Que nosotros felicitamos la decisión del Consejo Nacional de la Seguridad Social. A través de nosotros, de la DIDA, tenemos varios casos trabajando en defensoría de este tipo de situaciones. Desde el inicio de nuestra gestión, iniciamos un operativo para la actualización de los expedientes de pensiones. Vemos muy bien en el entendido de que el pago, que era por los impuestos sucesorales que pagaban estos familiares de los fallecidos, y diversas trabas que se tenía a los fines de poder acceder a estos derechos adquiridos. Además del impuesto sucesoral, la funcionaria expresó que toda la documentación requerida debe ser simplificada. Lo primero que nosotros entendemos es también la forma del llenado de los mismos formularios para adquirir a estos beneficios. Entendemos que debemos de trabajar de manera interconectada para que no sea una traba de que una institución y otra tengan que pedirle a un afiliado a lo mejor un mismo documento, que si trabajáramos de manera interconectada, ya solo con un clic, pudiéramos verificar todos los datos. Carolina Serrata ofreció estas declaraciones luego de firmar un acuerdo con el director de Bienes Nacionales y del Consejo Estatal del Azúcar, César Cedeño, para capacitar el personal en materia de seguridad social y para entregar pensiones a los cañeros. Gracias, don Edwin de la Cruz. La pobreza monetaria aumentó en el pasado año 2020 por efecto de la crisis COVID-19 aquí en la República Dominicana. De acuerdo a un informe presentado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, las mujeres han sido especialmente afectadas. Según la publicación, la crisis del COVID-19 ha aumentado las tasas de pobreza a nivel global y nacional, pero el desarrollo de los programas de mitigación y su extensión hasta el mes de abril han mitigado la caída de los ingresos a través de transferencias monetarias directas a los hogares más vulnerables y han logrado evitar que 594.745 personas cayeran bajo la línea de la pobreza monetaria general durante el pasado año 2020. El ministro de Industria y Comercio y MIPIMES, Víctor Ito Bisonó, encabezó la inauguración de tres nuevas industrias instaladas en el Parque de Zonas Francas de Navarrete que garantizan la generación de 5.000 nuevos empleos directos para la región del Cibao. Las empresas que fueron inauguradas son las tres nuevas industrias de capital coreano y dominicano dedicadas a la manufactura textil, carbón y tabaco que se instalan en el Parque Industrial de Navarrete con una inversión de $5 millones y proyección de
280 millones de dólares en exportaciones. El presidente ha dado instrucciones claras a todos sus ministros y en lo que nos toca a nosotros del Ministerio de Industria y Comercio de acompañar todo aquello que sea la creación de empleo, la garantía de esa inversión y lo que lleve como aporte a que haya una estabilidad económica, social, para que la República Dominicana vaya con el crecimiento que hoy tiene la oportunidad de brindarle. Las zonas francas es el principal sector de generación de empleos y el de mayor recuperación en medio de la pandemia del COVID, convirtiéndose en el principal aliado hacia la meta de crear 600,000 empleos. Te decía el mundo que uno de los funcionarios que más aparece en la palestra pública es Ito Bisonó. Naturalmente que tiene que ver con el problema que hay a nivel internacional con los precios de los combustibles, pero además es el funcionario que más empleo ha creado y que prácticamente todos los meses participa con el presidente Luis Abinader generando empleos, inaugurando nuevas zonas francas, porque debemos recordar que uno de los pilares principales de la economía vernácula dominicana es precisamente la zona franca y es uno de los sectores, en caso de República Dominicana, que menos se ha afectado. Sabemos el debacle del turismo. Bueno, tampoco las remesas no han mermado, y lo ha explicado el gobernador del Banco Central, fruto de que Estados Unidos ha tirado a la calle mucho dinero. Y entonces todos los dominicanos que están allá, toda la diáspora, siempre envía a sus familiares en República Dominicana. Pero hay que reconocer que Víctor Ito Bisonó es un funcionario que está trabajando de manera continua y ha sido un aliciente para la cantidad de desempleo que se ha perdido fruto del COVID-19. Mira, fíjate, después del turismo, que hay que esperar, hemos dicho en reiteradas ocasiones, que pase el tema de la pandemia para que empiece a recuperarse. Importante todo lo que se está haciendo a través del Ministerio de Turismo para crear las condiciones para que, aunque no sea en los mismos volúmenes de años anteriores, pero sí sigan llegando turistas y además creando las condiciones para que una vez pase la pandemia, entonces recuperemos el dinamismo en el turismo. Pero mientras tanto, una parte importante del crecimiento económico, de la creación de divisas y especialmente de crear empleos de calidad, es precisamente zona franca, pero especialmente la industria. Y aquí en esto, Ito Bisonó está haciendo un trabajo formidable, creando las condiciones para que mejore el nivel de competitividad de la industria local y para que vengan nuevas empresas internacionales a colocarse en el país y para que nuevas empresas nacionales nazcan en el país para crear empleos de calidad, porque el sector industrial tiene la característica de que si se desarrolla bien, crea empleos altamente remunerados y eso es importante. Y además, con el sector industrial vamos creando la capacidad de aumentar las exportaciones, que también es un pilar fundamental para que nosotros tengamos una economía fuerte, que tenga capacidad de atraer divisas a través de las exportaciones. Así es. La crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 llevó a República Dominicana a restablecer en el 2020 su relación con el Fondo Monetario Internacional, FMI, en la doble condición de socio y deudor, lo cual no compartía desde hacía 4 años. Pero ¿cuáles son los pros y cuáles son los contras de esta relación? El economista Juan Ramón Mejía nos hace un análisis sobre este trascendente tema de la economía dominicana. Con relación al Fondo Monetario Internacional, la República Dominicana mantuvo relaciones y préstamos con el Fondo Monetario Internacional durante aproximadamente 33 años. Y no fue hasta el 2016 cuando el gobierno dominicano decidió saldar las cuentas con el Fondo Monetario Internacional a causa de que en medio de un periodo de elecciones el Fondo Monetario Internacional recomendaba a las autoridades dominicanas
aumentar el costo de la energía, lo que se cobra por la energía en la República Dominicana, para reducir el déficit energético que teníamos. Entonces, bajo esa recomendación y esa presión del Fondo Monetario Internacional, pues el gobierno de Danilo Medina, en un periodo eleccionario, decidió romper relaciones con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en el 2020, a raíz del comienzo de la pandemia y las necesidades financieras que tenía el Estado Dominicano para hacer subsidios y aportarle a la población, aumentar el gasto en salud, aumentar las ayudas sociales, pues acudió al Fondo Monetario Internacional y tuvo un acuerdo con un financiamiento de emergencia que ofrece el Fondo Monetario Internacional de casi 700 millones de dólares. A partir de ahí reiniciamos ya inexistentes relaciones con el Fondo Monetario Internacional, pero reiniciamos en el 2020 las relaciones con el Fondo como prestatario y como accionista del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ya este año tenemos básicamente unos compromisos financieros contraídos con el Fondo Internacional, Fondo Monetario Internacional, que de cara al futuro debemos someternos a normas que ellos exigen. Pero además, yo recomiendo siempre al Estado Dominicano que todas las entidades, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la emisión de bonos, todas esas son opciones que el gobierno tiene que revisar y tomar en consideración antes de tomar un préstamo. No podemos tomar un préstamo porque tenemos una cartera abierta sencillamente porque sí, sino que tenemos que explorar las mejores opciones. Normalmente esos acuerdos con entidades multilaterales como el Fondo Monetario Internacional resultan a tasas mucho más atractivas. Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en estos momentos, tendríamos que conocer los detalles. Tendríamos que saber que normalmente el Fondo Monetario exige mucha disciplina presupuestaria, que es bueno, mucha disciplina del gasto, que también es bueno, pero también hace exigencias como la que hizo en su momento del aumento de la tarifa energética, que en un momento de pandemia pueden ser perjudiciales para la sociedad en sí. Entonces, hay que analizarlo, hay que sopesar cualquier tipo de acuerdo. Nunca podemos satanizarlos, como se hizo en la época de Salvador Jorge Blanco, cuando él firmó con el fondo, fue un caos. No se puede satanizar ningún tipo de acuerdo que vaya en mejoría y en sanear nuestra economía. En un momento en que la deuda ya publicó el Banco Central, llegó al 69.2% del Producto Bruto Interno, y que realmente tenemos todavía una industria turística que está parada, que está totalmente eliminada, pero que gracias a Dios el aumento de las remesas de un 16%, que han llegado a 219 millones de dólares, ha venido a compensar eso. Pero reitero, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es una medida que se tiene que evaluar, pero no es una medida para satanizarla, ni es quizás la mejor medida en este momento, porque las exigencias que hace de cara a ser mucho más firme en los aspectos económicos no necesariamente es lo mejor. No podemos ser austeros en época de pandemia. Muchas gracias. Gracias a Juan Mejía por su excelente análisis. El ministro de Obras Públicas de Línea Asunción anunció la construcción de un conjunto de obras en la provincia de San Juan que incluyen proyectos habitacionales, comunitarios y de infraestructura por un monto que supera los 2.500 millones de pesos. Pasamos adelante con el plan de inversión de esta provincia desde el Ministerio de Obras Públicas. La inversión en infraestructura en esta provincia supera los 2.500 millones de pesos. Quiero finalmente, presidente, comunicarles que los proyectos de Mesopotamia, en unos dos meses estaríamos ya concluyendo y entregando la construcción de unos 5 edificios que abarcan unos 80 apartamentos y en Tenguerengue
la conclusión de 136 apartamentos en aproximadamente unos 4 meses. Ascensión dijo que se trabaja en la intervención de 40 viviendas vulnerables y la fase 2 del proyecto habitacional Vista del Río Mesopotamia. Igualmente, en la pavimentación de las calles de la comunidad de Matayaya, entre otras obras comunitarias. Edesur Dominicana dispuso la electrificación de varios sistemas de bombeo de plantaciones agrícolas de banano en diferentes comunidades de Azua, que beneficiará a más de 12 asociaciones que agrupan a cientos de productores bananeros. También iluminó el estadio mixto de béisbol y fútbol, 4 canchas de baloncesto, la carretera instaló 110 lámparas y 15 postes de luz y restableció 60 luminarias en el municipio Sabanayegua, en Azua, para contribuir con la seguridad ciudadana. Vamos a hacer un levantamiento de todos los lugares que ustedes nos dijeron que tienen necesidad de electrificación. Y vamos a hacer un levantamiento técnico y vamos a tenerlo ahí y vamos a priorizar. Ahora, yo no les vengo a hablar mentiras. Yo les vengo a prometer el cumplimiento de las cosas que nosotros podemos cumplir. Aquellas que no podemos cumplir en lo inmediato, le diré, se lo vamos a cumplir en el mediano plazo. Y aquellas que no podamos cumplir del todo y dependan de otras entidades u otros esfuerzos, se lo vamos a decir. El administrador gerente general de Edesur Dominicana, Milton Morrison, dispuso estos trabajos luego de reunirse con comunitarios y otros importantes sectores de Azua. ¿Sabe que ese muchacho trabaja mucho en mundo? Está haciendo un gran trabajo. De verdad que yo pienso que Luis Abinader, independientemente de todo, tiene muchas personas con mucha capacidad. Y Milton Morrison, desde el sector privado, creo que nunca había sido funcionario público, ¿verdad? Creo no, él trabajaba, él era el vocero de la ADI, de la Asociación de Generadores. Y de verdad he conversado varias veces con él y me parece una persona con mucho futuro político. Y qué bueno que la gente en la posición que ocupa pueda demostrar que hay personas que hacen las instituciones y hay instituciones que hacen las personas. Entonces yo creo que la primera tiene que ser que la persona demuestre con su gerencia, que lo decíamos nosotros ayer con el caso de Josefa Castillo, es decir, que ella quiere demostrar que está adelante, que está con la tecnología, que está con la organización, porque sin eso es imposible. Tú lo has dicho miles de veces, es imposible que un país que no se institucionalice pueda avanzar. Así es. Vamos con el diccionario económico, Jennifer Peña. Autocracia, forma de gobierno en el que una persona ostenta una autoridad incontrolada e ilimitada. Es sinónimo de despotismo, tiranía o dictadura.